Alcaldía de Pacora presenta el siguiente programa. Alcaldía de Pacora presenta informativo. El futuro es ahora. Bienvenidos. A continuación, obras de la Alcaldía Municipal. Con el doctor Jorge William López, alcalde del municipio, que nos va a manifestar de qué se trata una socialización sobre pavimentación de calles. Bueno, muy buenos días a todos los pacoreños. Uno de los proyectos bandera de esta administración, El Futuro es Ahora, es gestionar los recursos y presentar un proyecto en Bogotá, exactamente al Departamento de la Prosperidad Social, buscando realizar en Pacora la reposición de la malla vial del municipio. Para esto ya hemos contratado a unas personas expertas en el tema, topógrafos, geólogos, que ya nos hicieron un estudio concretamente de 18 calles del municipio de Pacora. Entonces vamos a presentar un proyecto, vuelvo y repito, al DPS, más o menos por valor de 3 mil millones de pesos, buscando los recursos para poder realizar este proyecto. Uno de los requisitos para poder presentar en toda la documentación que tiene que ir anexa al proyecto es una socialización que se debe hacer con las comunidades que se beneficiarían de este proyecto. Entonces el día de hoy, sábado 9 de julio, algunos funcionarios de la administración municipal van a ir casa a casa y les van a entregar este volantico donde está establecida cuáles son las calles que se van a intervenir en el municipio, y hace parte pues del proceso de socialización del proyecto como tal. Entonces les estamos pidiendo que por favor los atiendan, ellos les van a explicar, les dejan el volante y por favor nos firman de que las personas de estos sectores están conociendo de este proyecto, y Dios quiera que lo podamos conseguir en bien del municipio de Pacora. Doctor, ¿qué calles son? Las calles son la calle 2N entre carrera segunda y tercera, es una calle por el instituto, la calle que está sin pavimentar. La carrera cuarta entre las calles 1 a la 5. La calle primera entre carreras cuarta y quinta. La carrera cuarta entre las calles 8 y 12. Carrera tercera entre calles 8 y 12, carrera segunda entre calles 8 y 12 y la calle 10 entre las carreras tercera y cuarta. Y el proyecto se llama Gestionar el proyecto para los estudios, diseños y ejecución de la reposición de la malla vial en el municipio de Pacora. Proyectos banderas de esta administración es tratar de conseguir esos recursos para hacer una reposición de la malla vial en Pacora. Entonces resulta que para ello nosotros ya contratamos un estudio de suelos, geotécnico y la elaboración del proyecto para llevarlo a Bogotá al DPS. No en plazo sino hasta el viernes para ir a radicar ese proyecto en Bogotá. Sí sale para el próximo año. La administración no es así, eso no es tan rápido. Entonces, yo necesito pedirles a ustedes un favor hoy de que se me vayan a hacer un trabajo de campo. Tenemos que ir a hacer unas visitas a... Son 18 calles en Pacora. La idea es que ustedes vayan casa por casa, le entreguen a la gente este volante, donde, o sea, el objetivo de esto es socializar el proyecto con la comunidad, porque es uno de los requisitos de la documentación que debo de ir a radicar el viernes en Bogotá. Entonces ustedes por favor le entregan a la gente esto, les dicen de qué se trata, es eso, que
estamos haciendo la socialización de las vías que vamos a intervenir en Pátzcuaro, que están relacionadas, pues, entregar casa a casa y hacer firmar estas planillas de la gente. Yo no creo que nadie se vaya a oponer a que se arreglen calles en Pátzcuaro, pero igual, si resulta alguien, sabe que no todos son amigos de esta administración, no todos son monistas de oro para caer bien a todo el mundo, que diga que no, muchas gracias. Obviamente, pues, en necesidad de discutir. Entonces, Oscar Johnny, pues, se va a ir también con ustedes para hacer unos tomitos o sectores. Y entonces vamos a decirle cuáles son las calles y pues ya ustedes nos dirán cómo se reparten. Calle 2N entre carreras 2 y 3, esta es la calle que hay de la destapada, la destapada del instituto, de la cancha ahí hacia abajo, exacto, como para salir a lucir a Duque. ¿Quién quiere coger? Esa calle la tiene y la otra está por un solo lado, esa es breve, igual tenemos que repartirnos, ¿cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7 y falta Julián y Adriana. Julián Marta, de las calles 1 a las 5. Desde la Mariscal hacia acá. Pero después para echarlo para la parte arriba. No, o sea, empiecen como quiera, pero es desde allá hasta la esquina de acá del parque. Calle primera entre carreras cuarta y quinta. En la colita, es la colita. La colita de la Mariscal. No, pero los que van de aquí para allá hacen eso. Hacen la colita. Como hasta llegar a la organización Mariscal. Ah, sí, ya se acaba más por allá. Bueno, carrera cuarta entre calles 8 y 12. De la bomba hasta el Liris. Hasta Liris. De la bomba hasta Liris. Carrera tercera entre calles 8 y 12. Desde la galería hasta la chimenea. De carrera segunda entre calles 8 y 12. La variante. De la entrada polideportivo hasta la 8. Hasta la normal más o menos. Y calle 10 entre carreras tercera y cuarta. Esa es la calle mala de. La calle mala de Bajardo, entonces, para que no nos confundamos, ¿quién va a ir a Juan? Socializando el proyecto de reposición de la malla vial de esta nueva alcaldía para sus próximos años. La idea es que el doctor alcalde pues pueda ir a socializar esto en Bogotá el día viernes para que nos colaboren con recursos. Estamos informándole a toda la población. Acá pues le indicamos qué calles son las que se van a reponer y pavimentar y pues que usted tenga conocimiento de eso. El día de hoy, desde la Administración Municipal, les queremos socializar el proyecto sobre la reparación de la naturaleza. Entonces,
Vengo para que les diga, regalen una firma para llevar un proyecto a Bogotá, a ver si nos colaboran organizando todas estas vías del municipio. Entonces nos regalan la firma. Canal 3 presenta la voz de Iván Gutiérrez. Segundo Congreso de Sanación y Liberación de Familias. Oremos por nuestros hijos. Sábado 30 y domingo 31 de julio, en el Coliseo Cubierto de Pácora Caldas, a partir de las 9 de la mañana. Estarán como predicadores Iván Gutiérrez, autor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, Beatriz Incapié y el padre Julián Andrés Uribe. Invitado especial, Ministerio de la Renovación Católica Carismática. Bono de apoyo, 5.000 pesos. Segundo Congreso de Sanación y Liberación de Familias. Próximo 30 y 31 de julio, en el Coliseo Cubierto de Pácora Caldas. Te esperamos. Canal 3 presentó la voz de Iván Gutiérrez. Ciclo de vacunación contra aftosa y brucelosis, 7 de junio al 21 de julio de 2016. Aftosa 910 pesos, brucelosis cepa 19 sin costo, RB 51, 5.040 pesos. Para movilizar sus ganados, el ganadero debe tener registrado su predio e inventariado ganadero en el ICA. Informes, Comité de Ganaderos de Caldas, teléfonos 886-5759, 886-5772 o Mata de su localidad. A continuación, obras de la Alcaldía Municipal.
Carolina Martínez de Martínez. Carolina Martínez de Martínez. Ahorita, no me tiene que estar acá. Consuelo Restrepo Vázquez. Dolly Ancila de Hurtado. ¿Cómo me llama? Consuelo Restrepo. Dolly García. Gilma Marín Pérez. Irene Carmona Cudero. Isaías Díaz Osorio. José Alfredo Franco Castaño. José Nevio López. Lady Viviana Díaz Arias. ¿Cómo llama? No me tengo que ya te digo. Señor. Ay, Dios le pague. Pelia Patiño. Luz Dari Gómez Franco. Sí, ya. Luz Estela Loaiza Carmona. Margarita Anzate Cortés. María Daisy Ceballos. María Edilma Pulgarín Lotero. María Juana Tavares González. María Lida Cano Anegas. María Nelly Muñoz Martínez. María Daniela Quintero. María Ruth Osorio de López. Maribel Villa Londoño. Marinela Valencia González. Marta Cecilia Giraldo López. Marta Lucía Correa. Olga Marina González López. José O. José Omar Restrepo Vázquez. Oscar Ocampo y Gumea. Pedro Ortiz Martínez. René Tobar López. Rogelio Castro López. Juan Darío Gatis Herrera. Zoraida Martínez Valencia. Susana Martínez. Teresa de Jesús Montoño de Mestera. Se llama Gerardo Villa Muñoz. Estela Ruiz. Diana Patricia Blandón. Bueno, buenos días a todos. Como es la costumbre de esta administración municipal, entregar cada mes un mercadito pues, a las familias más pobres del municipio de Pacora, con todo cariño, ¿no? De parte de la administración municipal. Bueno, está muy bien, pues. Bueno, que le estamos entregando, ya va saliendo por allí. Bueno, bien. Esto para mí puede que hay en el
Tradición en esta tierra preciosa y la matraca que suena cual campana melodiosa. Hay un obispo nativo de esta tierra provisoria y un santo mártir activo que brillarán en la historia. Es San Fray Esteban Maya que milagros está obrando y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando. Y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando. De Pácora con amor como regalo de Dios, con cristal la nota amable que de aquí es la tradición. Una hermosa banda suena y en sus acordes la gloria, transparente fantasía con alegres melodías. Las peñitas me enseñaron cómo se debe luchear, pues sus gentes escribieron con mi mano su cantar. Pues sus gentes escribieron con mi mano su cantar. Para que lo gocen en las peñitas. Que de aquí es la tradición. Una hermosa banda suena y en sus acordes la gloria, transparente fantasía con alegre melodías. El San Fray Esteban Maya que milagros está obrando y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando. Y donde quiera que vaya sus obras voy anunciando. We'll be right back.
policía Pácora te informa. Con el propósito de que los jóvenes mayores de 18 años cumplan con su servicio militar obligatorio, la Policía Nacional da la oportunidad para unirse a la institución mediante las convocatorias para implementar su carrera o vocación policial. Así lo manifestó el mayor Óscar Eduardo Vargas León, jefe regional de incorporación número 3. Una invitación muy especial a todos los jóvenes que ya cumplieron sus 18 años para que resuelvan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. Tenemos dos modalidades para resolver el servicio militar obligatorio. Una de ellas es la modalidad de auxiliar bachiller y la otra modalidad es auxiliar de policía, quienes no son bachilleres. Fortalecer el servicio de policía, apoyar el servicio de policía hacia la comunidad con esta población juvenil y permitir a los jóvenes cumplir este requisito obligatorio de ley de cumplir su servicio militar en la Policía Nacional. Todas las personas pueden hacer parte de la institución. El mayor Óscar Eduardo Vargas León destaca que ser miembro de la Policía Nacional es una oportunidad de servir y ayudar al desarrollo del país. A la vez, obtener ingresos y beneficios como estabilidad laboral, plan de carrera fundamentada en competencias laborales y el título de profesional o técnico al egresar de las escuelas de formación policial. Entre tanto, se invita a los jóvenes a participar de las convocatorias. Los jóvenes que ya han cumplido sus 18 años, los invitamos para que resuelvan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, se acerquen a nuestras instalaciones ubicadas en la junto a la Escuela Alejandro Gutiérrez, esa es nuestra regional de incorporación. También tenemos grupos de incorporación en la ciudad de Pereira y la ciudad de Armenia, que hacen parte de nuestra regional, para que resuelvan su situación militar en la Policía Nacional. El noticiero de la alcaldía informa. Porque quiero conocer dónde la región, las veredas donde ustedes viven, porque quiero traerles el mensaje, el portafolio de productos y servicios del banco, porque más que un gerente quiero ser amigo de ustedes, porque quiero trabajar de la mano de las juntas de acción comunal. Pues por eso digo que gracias a Dios esta coincidencia, porque con Lucia Adriana, con la administración municipal, he querido trabajar muy de la mano, igualmente con el comité de cafeteros, con los gremios y asociaciones existentes en el municipio, porque yo creo que es entre todos en que sacamos una vereda, una comunidad, un municipio, un departamento y un país adelante. Mi propósito es de trabajar de la mano de todos esos gremios, de esas asociaciones. Con la alcaldía estoy trabajando muy de la mano, porque yo creo que debemos unir esfuerzos para un trabajo en bien de la comunidad. El Banco Agrario tiene un amplio portafolio de productos y servicios. Tenemos productos de captación. ¿Productos de captación qué es? Son unos servicios que el banco ofrece para que ustedes puedan llevar sus dineros allá. Tengo para decirles que el Banco Agrario es una entidad del Estado. Como entidad del Estado, no va a terminar como han terminado otras entidades que se declararon en quiebra, que entraron en ley de concordato. Es decir, donde muchos ahorradores han perdido unos recursos que tenían depositados allí. Con el Banco Agrario no va a suceder eso, porque el gobierno les va a responder por esos recursos. En esos productos de captación tenemos
ahorro, cuenta corriente y CDT. El ahorro es una cuenta que ustedes aperturan individuales o asociado con otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso ustedes que están en ese plan de conformar la Junta de Acción Comunal, el Banco Agrario les puede aperturar esa cuenta para que ustedes manejen esos recursos. He escuchado que el doctor Jorge William está interesado en manejar algunos proyectos con las Juntas de Acción Comunal, siempre y cuando estén bien conformadas. Por eso les pido el favor que atiendan esta visita de Lucy Adriana, porque ella es la que tiene el conocimiento, tiene el bagaje, y ella puede indicarles de qué manera van a liderar ustedes esta Junta de Acción Comunal. Primer ciclo de vacunación contra aftosa y brucelosis, 7 de junio al 21 de julio de 2016. Aftosa, 910 pesos. Brucelosis cepa 19 sin costo. RB 51, 5.040 pesos. Para movilizar sus ganados, el ganadero debe tener registrado su predio e inventariado ganadero en el ICA. Informes, Comité de Ganaderos de Caldas, teléfonos 886-5759, 886-5772 o Mata de su localidad. Realizando acá es un programa del adulto mayor. Lo que estamos haciendo es una especie de revista con el bastón acá en el parque, como para irle dando prioridad a los espacios públicos de aquí en Pácora. Entonces decidí sacarlos hoy para que la gente vaya viendo el grupo y mire las actividades que se están realizando acá a través de la Secretaría de Deporte y de la Alcaldía Municipal y también con el hospital. Ahí tenemos a Lady. ¿Cuál es su nombre? Don Eduardo Ramírez Noreña. ¿Usted es licenciado? Yo soy licenciado en Educación Física, soy el instructor del programa Muévete, Muévete Caldas, de la Secretaría del Deporte y de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Entonces yo trabajo todo lo que es la parte aeróbica musicalizada. Listo, man, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto va el tiempo? Esto viene alto los bastones, que aquí estamos en el piso de bastones de frente y va con punta, va con punta, va con punta, va con punta, 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 punta. Eso es, llévelo, llévelo, punta, punta, punta. Eso, moviéndolo. Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, está abajo, 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 todos están abajo, marchando abajo, eso, más abajo, más abajo, ahora arriba, eso, más arriba, ahora se suben a la pila, ahí no, marcha, marcha, arriba, está el bastón arriba. Eso, vamos a moverlo hacia los lados. Cuidado, le vamos a dar un ojo al compañero. Muévalo, muévalo. Sigue el cambio, sigue el cambio. Eso es. Va, va. Muy bien, alto, bastón al piso. Eso, ahora para la última serie de sentadillas. Vamos a hacer otro nomás. Vamos, una, dos, tres, apoyan en el bastón, 4, 5, 6, 7 y 8. La última serie, rodillas arriba, alternada, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, afuera arriba. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida. Aléjate de... Aléjate de zonas donde hubo combates, campamentos y casas abandonados, objetos extraños, cables, pilas o tubos abandonados. Pueden estar escondidas en áreas vitales para la comunidad. Ten cuidado al caminar, puede ser que no te arriesgues. Difusión financiada por la Unión Europea. Cuando usted le dice a un hijo suyo que este es un país de mierda, el pobre pelado lo considera usted el mayor de los irresponsables. Pero ¿cómo será irresponsable mi papá que fue y me parió en un país de mierda? ¿Cómo te parece la falta de delicadeza de él? ¿Sí? O sea, si este es un país de mierda, ¿usted qué viene siendo, papá? ¿Usted qué viene siendo o qué? Si, ¿o usted es ex, o el país de mierda son ellos y no yo sí muy divina? No, usted se está echando toda esa mierda también en la cabeza cuando lo dice. Entonces, también es esto, mire, si usted le dice a un pelado que esto es un país de mierda, usted le va a decir al pelado que la vida está en otra parte, que lo que toca es salir de aquí lo más pronto posible, ¿sí? Entonces le damos nuestro recurso humano, el más importante, a un poco de pueblos que no lo necesitan. No nos están necesitando en París, ¿sí? No nos están necesitando allá. Todo el capital humano lo necesitamos para construir este país que nos estamos inventando. Los pelados hay que decirles que la vuelta está es aquí, ¿me entiende? Que aquí, entre otras cosas, porque es verdad. La propuesta de sociedad la tenemos nosotros aquí y ahora. Y los hollados y los bacanos somos nosotros que estamos haciendo una paz. Libre no darse marcha triunfal, la normal San José es camino de virtud. Dios se escondió entre dos mares. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de penca, amor, montones. Reventa para mis corazones. Me quieres mucho, me sube a besar. De la montaña al Amazonas, estoy descalzo y siempre me quedan vibraciones. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida.
estás enojado? Me parece poco con todo lo que tengo que madrugar. Y anoche el grillo me puso... Es encantador, el grillo mayor está enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién? ¿Es cierto de quién? No lo sé, pero se ha pasado toda la semana gritándole a los cuatro vientos. ¿Será posible que un grillo viejo pueda enamorarse? No lo sé. Vaya chismosa, tú nunca sabes nada y al final apareces sabiéndolo todo. ¡Qué hermoso día! Se me sale el corazón del amor que siento. ¿Enamorado, grillo? Estoy enamorada de las flores. ¿Qué? No lo puedo creer. Grillo, ¿de quién estás enamorado? Y más te vale que sea alguien importante, porque de lo contrario me las vas a pagar. Estoy enamorada de las mariposas. Vaya, vaya. Grillo, grillo, cuéntame. Estoy enamorada de los sapos. Escuchen todos, vengan, vengan. Grillo está enamorada de los sapos. Chismosa, no es verdad. Está enamorado de las flores. Mentirosa, está enamorado de las mariposas. Él me lo dijo. Decir que está enamorado de los sapos. Grillo, se ha enloquecido. Es mejor que averigüemos qué es lo que le pasa. ¡Vamos todos! Hola, amigos. Grillo, necesitamos una explicación. ¿Cómo es eso de que estás enamorado de las flores, de las mariposas, de los sapos y de yo no sé quién más? Sí, no seas tan sinvergüenza. Descarado. Egoísta, egoísta. No puedo entender que se te enamora de todo, del agua, del aire y del sol y de la vida. Amigos de la vida. Enamorado de la vida. ¡Upa! Enamorado de la vida. Yo quiero enamorarme de la vida. Enamorados del medio ambiente. Cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo: ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo: ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba yendo pegó el grito. Yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó.
ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Ya te baila. Río que llevas tus memorias del invierno, la saliva del oso, el salto del salmón, la reverencia de un venado. Río que hablas tu lenguaje de glaciales derretidos. Yo entro en ti y mi pie se sirve de tu beso frío. Río que pierdes tu cuerpo bajando por los pueblos. Te encarcelan, te asesinan, te consumen. Río que ya no eres río, nunca más río, río que ya no llegas al mar. Alcaldía de Pácora está presentando Informativo, el futuro es ahora. Aprender a quererla y a cuidarla para estar mucho tiempo más en ella. La acción más importante es cuidarla y protegerla. La planta del medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo y el apoyo al desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Bueno, mi nombre es Juan David, Michael y Jun Brian. ¿De qué grado? De grado quinto. Bueno, ¿qué nos hicieron? Les va a decir las primeras palabras. Bueno, se llama el circo artístico por la imaginación de los niños, que ellos pueden compartir todo lo que les salga a la mente, haciendo las caras claves, cogiendo, por ejemplo, botellas, tapas, palitos de helado,
Bueno, mi amigo Michael les va a explicar qué pasa. Aquí pueden durar hartos niños, no perder el tiempo en la calle, haciendo cosas malas. Aquí uno puede durar, aquí uno puede ganarse la vida, puede hacer una empresa, ganar muchas cosas con esto. Aquí nosotros podemos ver los trabajos de algunos compañeros y lo que le da la luz a todo esto, nosotros pensamos como Torrey, que es el mariposal. También tenemos los joyeritos, el comedorcito que a un amiguito le dio la idea de hacerlo, los payasos y varios animales. Pues nosotros quisimos hacer esto porque es lindo y hay flores y muchas cosas. Alcaldía de Pácora está presentando Informativo. El futuro es ahora. Bueno, mi nombre es Juan David, Michael y John Brian. ¿De qué grado? Del grado quinto. Bueno, ¿qué nos hicieron? Les va a decir las primeras palabras. Bueno, se llama el Centro Artístico por la Imaginación de los Niños, que ellos pueden compartir todo lo que les salga a la mente haciendo las garras claves, cogiendo, por ejemplo, botellas, tapas, palitos de helado. Bueno, entonces mi amigo Michael les va a explicar qué pasa. Aquí pueden durar hartos niños, no perder el tiempo en la calle, haciendo cosas malas. Aquí uno puede durar, aquí uno puede ganarse la vida, puede hacer una empresa, ganar muchas cosas con esto. Aquí nosotros podemos ver los trabajos de algunos compañeros y lo que le da la luz a todo esto, nosotros pensamos como Torrey, que es el mariposal. También tenemos los joyeritos, el comedorcito que a un amiguito le dio la idea de hacerlo, los payasos y varios animales. Pues nosotros quisimos hacer esto porque es lindo y hay flores y muchas cosas. Buenos días, mi nombre es Ana María Ciudad y mi compañera es. Hoy somos del grado tercero. Hoy les vamos a describir cómo es una canastita. Los materiales son una botella. Empezamos.
hacemos. ¿Cómo te llamas? Daniela. Ah, bueno, hágale pues, Daniela. ¿Cómo se llaman las cositas que hicieron? Un avioncito, ¿qué es eso? Un pescadito. Un marranito. Una abejita. Un vaso. Muy bien. Hicieron también una rosa con tapas. Una flor con tapas. Esta de aquí abajo. Y el chamiz. Bueno, mucho. Está hecho con potato. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿y en qué grado estás? Bueno, ¿qué hicieron? Muy bien, muchas gracias. Pues el tema fue más que con en botella. Todo lo que se puede hacer con botella, con material reciclado. Como podemos ver, esto lo hicimos con la parte inferior de botellas de plástico, se pinta con vitraceta y hace la hojita, pues lo podemos usar para diversas cosas, como un confitero, o para, por ejemplo, nosotros las mujeres, para echar los aritos, o cosas así. Este es un candelabro, lo utilizan mucho en los restaurantes. Este es un florero, y por ejemplo, esta bicicletica, pues, que sirve para adorno, y está hecha con palillos de helado, y con la parte inferior de una botella plástica y con CDs están hechas las llaves. Esta otra está hecha con silicona y aerosol, es una botella de aguardiente, como lo pueden ver. Primero hacemos formas con la pistola de silicona, le rociamos el aerosol y cuando esté seco pues se le salga la silicona. Pues queda así. Bueno, muchas gracias. Florero de vidrio. ¿Cómo se llama? ¿Y qué materiales utilizaron? Botellas. Vitraceta y vinilos. El proceso para hacer esto es muy fácil. Ven a echarle el líquido y agitarlo. Ya, si usted quiere, lo adorna por fuera, le pone la flor. Pues se supone que es un florero y entonces, ya sea con flores artificiales o flores naturales, se pueden decorar al gusto que ustedes deseen. Pero las botellas están pintadas es internamente. Internamente. Se les echa líquido y se empiezan a sacudir hasta que quede completamente pintado. Así como esta. ¿Y esta cómo la hicieron tan bonita? Esta. Se le echó vinilo por dentro y se empezó a sacudir. Ya por fuera con acrílico se le hicieron los dibujos. Muy linda. Muchas gracias. Lámparas con lata de atún. ¿Son lámparas hechas de qué material? En lata de atún. Son colgantes. Se pinta con aerosol y se le pone la vela acá, como ustedes hacen. Por este otro lado tenemos unos minions. Hechos de papel higiénico, de rollo de papel higiénico, y por dentro tienen frases sobre la casa. Todas son latas de sardina de diferente tamaño. Latas de atún o latas de sardina, no importa. Por ejemplo, se hizo unas dos. ¿Ustedes son de qué grado? Somos de séptimo. ¿Qué hicieron? Monedero.
¿Con qué materiales? Son con botellas recortadas, cierres, foamy y traseta. Pues la hora, se coge dos botellas y que las dos se queden pues una igual a la otra para que no quede una más grande que la otra. Entonces, luego ya cuando las tenga, le echa la traseta para que quede pintada, que pues así bonito. Y con el hilo lo queda, no queda bonito también. Ya después deja secar la traseta y le pone el cierre de cera y lo pone por dentro. Pues si no por dentro, pues fuera, como quiera. Entonces, lo deja secar para que quede pues bien y no se vaya a dañar. Y ya cuando ya está un cierre con la vitraceta y los sociales ahí, porque haya un dinero, usted la puede adornar como quiera. Ahora nos un cierre a ver cómo se manipula la botellita. Muy bueno, ¿de qué grado son ustedes? ¿Y qué hicieron? ¿Y con qué materiales? Pues podemos hacer algo bonito y reforzando CDs viejos. ¿Y cómo podemos utilizar nosotros esos pasavasos? ¿De qué manera con el vaso? ¿Para colocarlo encima o para tapar o para qué? No, por debajo, para poner los vasos y que no se ensucie la mesa. Buenos días, cuéntenos qué hicieron. Buenos días. ¿De qué grado son? Octavo. ¿Y qué hicieron? Mi nombre es Pedro. Nuestro proyecto se llama Macetas con Botellas. La maceta, macetero, matero, tiesto, es un contenedor que contiene un hueco para entrenar. Las macetas pueden estar hechas de barro, piedra, cemento y plástico. Las macetas afectan mucho el lugar en donde están. Si uno ve un lugar donde no hay una maceta, uno dice está bonito. Y si uno ve un lugar donde hay una maceta con una planta, uno dice el lugar está muy bonito, muy natural y todo eso. ¿Qué materiales utilizaron? Pitraceta, tijeras, una flor, ya sea natural o artificial, o tierra morena, dependiendo si es artificial u ornamental. Procedimiento: primer paso, conseguir una botella. Segundo paso, recortar un cuarto de la botella de arriba hacia abajo. Tercer paso, recortar un cuadrado y con cualquiera de los lados de la botella que llegue a su mitad. Tercer paso, pintarla con vitraceta o con pintura, pero preferiblemente la vitraceta. Cuarto paso, lo decoramos a nuestro gusto. Sexto paso, le ponemos la tierra o arena. Séptimo paso, colocamos la flor, ya sea artificial o real. ¿Por qué hacemos esto? Esto es lo que decimos, lo que nos conviene mucho reciclar estos productos, convertirlos en una muy artística, ya sea una flor o sea otro tipo de objetos que sea de gusto de niños o gusto para los adultos. Si ustedes, o si no sabían, una botella se demora de 100 a 1000 años en descomponerse. En cambio, una cáscara de banano se demora de 10 a 15 días, por lo que beneficia mucho a la tierra. Tomamos esto y por eso nos vienen las materias para conservar nuestro ambiente y así conservar nuestro planeta. Muy bien, felicitaciones. Al canal 3 llegan
las noticias del departamento de Caldas. El funcionario, el balance del primer semestre académico fue positivo. Se han realizado gestiones en infraestructura y alimentación escolar. En este receso vacacional se tuvo tiempo para analizar diferentes proyectos. Uno de ellos es el campus universitario en La Dorada, en el cual ya se está en el proceso de consolidación del lote para la importante obra. Bueno, nosotros en esas tres semanas lo que pudimos hacer fue hacer planeación, definir la relación contractual de lo que necesitamos para este segundo semestre. Ahí tenemos pendiente unos temas de formación docente. Estamos pensando en definir con la Universidad de Manizales la licenciatura en educación básica con énfasis en inglés para 160 estudiantes de los 8 normales que serán el relevo generacional. Para este segundo semestre del año, el secretario enfatizó que se realizará un control más exigente, dado la calidad educativa que está por debajo de la media nacional. Se visitarán los colegios con mayor frecuencia y se continuará implementando el modelo de capacitación docente en bilingüismo, programa que ya cuenta con 870 maestros en el proceso. Nosotros nos preocupa que estemos por debajo de la media en calidad. Por eso estamos haciendo una programación de visitas cada dos semanas a los pueblos, a hablar con los rectores, a hacer compromisos con ellos para que podamos mejorar el índice para el próximo año. Que estas pruebas de este año, que si bien no hemos tenido tiempo porque llevamos un semestre apenas haciendo planeación y plan de desarrollo, podamos estar muy atentos, pero que para el año entrante, producto de la formación docente y de los programas que tenemos, se pueda ver reflejado en calidad. En darle conectividad a un número más o menos representativo de instituciones educativas en las zonas urbanas y rurales. Nosotros hoy nos jactamos de tener una muy buena relación de equipos por estudiantes. Tenemos un equipo por 7 estudiantes, pero tenemos una deuda con el tema de tecnología, es que tenemos que llegar a más sedes y cada vez vemos que hay que hacer esfuerzos porque tenemos muchas sedes que no pueden estar conectadas por el tema relacionado con fibra óptica o con ancho de banda. Entonces hoy con este contrato lo que buscamos es llegar por lo menos a unas 211 sedes que tengan posibilidad para poder llegar con internet. Bueno, uno diría que con este programa podemos estar brindando para la mitad de los estudiantes. Como digo, es una deuda grande ahí porque tenemos 94.000 estudiantes. Poder llegar siquiera a 50.000 sería pues nuestro objetivo, ¿no? Esa es una licitación que tiene unos requisitos específicos porque es de conectividad, de unos precios, de precios y de oportunidad. Nosotros seguimos pensando que hay que avanzar mucho más en el tema de conectividad. El ideal del señor gobernador es que podamos llegar a todos los rincones del departamento. Para eso, pues obviamente se requiere mucho dinero. Estamos haciendo todo lo posible a través de nuestro asesor TIC, el doctor Alvaro Cuesta, y del secretario de Desarrollo Económico, el doctor Miguel Trujillo, para visualizar muy rápido en el mediano plazo un proyecto más ambicioso y que podamos con eso cumplirle a todos los niños del departamento. Claro, incluso las sedes priorizadas serán específicamente el número de estudiantes y jornada única, para que podamos hacer uso de esa tecnología, que efectivamente las tabletas y los equipos sean mediadores pedagógicos para los docentes y obviamente para los estudiantes, y esa es como la prioridad. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Tengo derecho a la igualdad y la justicia. Ser libre es el derecho a elegir. A elegir mi sexualidad. Libre de prejuicios y limitaciones. A expresarme libremente. A elegir mi forma de vestir. A sentir. Ser libre es amar y ser amado. Todos tenemos derecho a soñar y trabajar por nuestros sueños. A educarme y al libre desarrollo de mi personalidad. El amor y el respeto por los demás nos hace libres. Respetar es libertad.
presentamos el personaje de la semana. Mi nombre es María Victoria Hidalgo Martínez. Desde muy niña empecé a hacer cosas manuales. Este es mi hobby. Como pueden ver, son colchas, bolsos también. He fabricado muchos, todos los hago por encargo. Lo mismo camisetas. Estas son colchas que hago para mis hijos. Todo es hecho a mano. Lo que realmente utilizo son puros retazos. Retazos que me regalan. Es muy sencillo, hilo y ya la terminación, ya si es en la máquina. Todos son retazos. Estas son, la técnica se llaman yoyos. Todo es a mano. Para volvernos a ver, el programa para evocar aquellas épocas de nuestro pueblo que ya más nunca volverán. ¿Quién vivió en esas casas de ayer? Parte de un tipo de esto, aún más cuando para ellos constituye un ejercicio musical de suma importancia, lo que es la parte del proceso de mostrar, ¿no es cierto? Aparte de todo, apoyar este tipo de iniciativas sociales. Entonces, esperamos disfruten de nuestra intervención, la hemos preparado con mucho cariño. Lo decíamos, yo solicito siempre mucho silencio, son cuerdas típicas, aunque el espacio nos ayuda porque es cerrado. Siempre es limitado. Gracias.
pegamos una afinadita, ¿sí? Es que con el calor del... Yeah.
Alcaldía de Pácora presentó informativo. El futuro es ahora.